times I feel bad for you, son. You got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Rap patrol on the gap patrol. Foes who wanna make sure his cask is closed. Rap critics who say his money cash holes. He's from the hood, stupid. What type of facts are those? If you love your hoes and your zapper toes, you'd be celebrating the minute you was having fun. So fuck critics, kiss our whole asshole. You don't like the lyrics, you can press fast forward. Pichón, y vamos a repasar lo más importante que nos dejó este Super TC 2000 que pasó por Santa Fe con altos y bajos, pero vamos a ver las imágenes mientras los vamos a repasar. ¿Cómo va, Marce? Bien, realmente para mí me gustó un montón de cosas. Una, que la gente que manejó la seguridad lo hizo correctamente, pero sí hay que decir la verdad, tendremos que trabajar ahí mucho para el año próximo, porque cuando un auto se rompía, se demoraba mucho, digo, muchísimo. Uh-huh. Que entre la seguridad. Tenían que tener ya en cuenta para el año próximo, me gustaría a mí, esto es un concepto de Marcelo Pichoni, tener grúas sistemáticamente, esas que se tienen habitualmente por los autos, uh-huh. Y tener en lugares clave que saben que se van a despistar. En la curva número 2, en la curva del cambio de manos, realmente hay que seguir trabajando. El mal paso que se dio este año a través de lo que ya se fue entre el puerto, los detonantes que hay, pero hay que trabajar. Hay que seguir trabajando, no se lo dije a Andrés Balseña y a mucha gente de municipalidad. Estamos dispuestos a ayudarlo para mejorar. Bueno, vamos a ver imágenes de lo que fue la competencia del Super TC 2000. La verdad vi mucha menos gente que años anteriores. Mucho espacio para ir, inclusive sin algunas tribunas que antes estaban. Y uno imagina que la parte de organización sabía ya de que iba a haber mucha menos gente. El VIP estuvo donde habitualmente había tribunas. Y sí. Tribunas llenas. Sí, sí. ¿Mm? Te paso tres detonantes que son importantísimos en la zona. Una de ellas, sí. Digo que el que no entraba al puerto, ya la gente no miró como un atino eso. Sí. Y dijeron, va a ser la misma carrera que en los años anteriores. Y los años anteriores no fueron lindas las carreras, fueron aburridas. Ver los autos pasar sin tener la posibilidad de pasarse entre uno y otro, la verdad que no es divertido. Ahí está lo que hablábamos recién con vos, ¿ves? Este es el cambio de manos. Ahí puedes traer una grúa sistemáticamente porque sabe que el auto pisa el piano, se eleva, sí. Y desde allí no sabes cómo cae. Fíjate que Bernie Javier se pegó un palazo, sí. Fuertísimo. Bernie decía, no, sistemáticamente vengo trabajando bien con el auto. Digo, Bernie, levanté un poco en la curva 2 y allá cuando entraba, pues, yo lo veía que se le ponía de lado. Y cuando llegué a los boxes, pero vamos fuera de mi teléfono con él, me dice, mira, voy al límite. Si me la pego, me la pego. Pero realmente me gusta. Y realmente hay que felicitarlo porque hizo, la verdad, hizo una muy buena tarea. Más allá, ahí está, eso fue lo que el espectáculo mayor que estaba la gente en el espectáculo, claro, pero en la noche. Terminás dándole a la gente la posibilidad de que vea cómo brillan los discos, cómo se iluminan los discos de freno. Sí, pero que no es bueno para la palabra. Claro, el auto, claro. Porque, a ver, estábamos pero en no los le das boxes. A la gente la posibilidad de decir, bueno, a ver, te doy algo distinto. Está bien, es un circuito en donde no vas ahí, a poder. Ahí está, fíjate, cuando entra el auto, que lo que hablamos de recién de Venezuela, y tenemos imágenes, y alcanzó al camarógrafo porque se entró el Canapino con el auto prendido fuego, uh-huh. A los boxes, venía con el auto prendiendo ese fuego. Entró a los boxes como venía y con el auto prendido fuego. Realmente, en esto hay que aplaudir en un montón de cosas al Comité de Seguridad del Super TC 2000 y a todos los equipos. Cuando se prende el fuego un auto del equipo Avar, realmente todos corrieron con sus matajos, todos. Nadie quedó. El locutor de turno que habían dicho sea de paso es el callejero de la ciudad de Santa Fe. Santa Fe, capital de la provincia. Pues vamos a aclararlo porque decía que era Rosario. Estaba medio confundido. Pero muy confundido. Ahí está, ¿ves? Una de las un par de veces el callejero de Rosario. Ahí está, porque que se bloquean los frenos, ya se quedan trabados y ya no frena más. Uh-huh. Estábamos en los boxes, Leo, en la tanda de antes de largar. Cuando se hace el que anteriormente el Super 8, un auto se quedó sin freno en los boxes, pasó de largo, había muchísima gente dentro de los boxes. Realmente esto va a haber que reverlo. Yo calculo que si
aumenten el precio de los que es el significado de estar allí, tiene que tener cuidado. Y hay lugares puntuales que se pueden poner. Se pueden poner las grúas, realmente esto hay que hacerlo, realmente, pero hay que decirlo, la se trabajó mucho, hay que seguir trabajando, no hay que quedarse atrás, porque Santa Fe vive la gran fiesta del Super TC 2000 y estamos contentos que así sea, pero también tenemos que decirlo, la tenemos que trabajar y mucho para que seamos un poquito mejores. Bueno, vamos a ver y escuchar la palabra del Tanito Perdiña, que fue el ganador de la competencia. Un gran evento, cada vez me gusta más correr este tipo de eventos y en lo personal feliz de darle al equipo lo que se merece, que es la victoria después de tanto trabajo. Después la carrera, difícil en todo momento. En la largada moví muy bien nuevamente, Matías movió bien también. No puedo decir que movió mal, pero sin duda que moví un cachito mejor y bueno, me la jugué ir a buscar la cuerda. Sabía que Matías no tenía mucho por arriesgar y yo no tenía nada que perder. Eso sin duda que me la hizo un poco más fácil, ¿no? Vinimos a fondo toda la carrera, tratamos de no cometer errores y por suerte podemos disfrutar de este hermoso triunfo. ¿La maniobra de la largada la pensaste o dijiste es ahora o nunca? No, la largada, sí, obviamente que uno intenta siempre ganar en la largada, pero teniendo la curva uno tan cerca, realmente no pensé que iba a ser posible. Pero movió muy bien el auto, le saqué medio auto de diferencia enseguida nomás y ahí fui a buscar la cuerda, ¿no? ¿El triunfo te hace pensar en la pelea por el campeonato? Hubiese sido lindo haber ganado en Junín y volver a ganar acá, ahí hubiese sido otra cosa. Todavía estamos lejos de Matías. Sin duda que tiene una brecha importante, es un piloto que no comete errores, que está siempre al 100%, tiene un gran equipo a sus espaldas y va a ser muy difícil acortarle, pero bueno, obviamente nosotros también estamos en muy buena forma y con todas las ganas de hacerlo. Bueno, y tenemos la palabra de Rossi y Girolami también. Tenemos todos que lo que dice Rossi es espectacular. Lo dijo públicamente. Me durmió. Bueno, lo vemos. 80, 90% de la carrera ganada y el 10% no, que es el que aprovechó Leo y ganó bien. Pensé mil veces en la largada. Yo creo que él hace algo arriba del auto. Tiene una técnica que nos duerme en el momento de la largada, lo sufrió Canapino en Junín y bueno, uno ve las carreras, ve las virtudes, los defectos de tus rivales y puse a 60 y lo único que hice fue mirar el semáforo, apagó el rojo y largué, le puse la zapatilla, casi arranco el tope para que no me pase y me pasó igual, o sea... hay que mejorar. Uno piensa que en las largadas de movimiento no hay mucho por hacer, ¿no? Siempre creemos que las largadas de parado son realmente técnicas, porque hay mucho de soltar el embrague, de lo que uno hace. Pero estoy convencido que algo hace, algo en el motor de donde lo acelera, algo, ¿no? Y me ganó bárbaro. Largué bien, como él dice, hice una buena largada, largamos los dos muy parecido al rojo. Él avanza tres cuartos de auto adelante, abusa del interno, lógicamente, por esa largada. Y bueno, yo lo tengo que chocar de atrás. Tengo que pegarle de atrás y mandarlo al muro y eso no lo iba a hacer. O sea, siempre digo que los golpes de atrás son errores, ¿no? Uno no los puede justificar. Y después fue una carrera, como dijo Leo, mucho aceite, muy difícil. Tenía, creo que, mejor auto que él en el ritmo. Pude hacer el récord de vuelta faltando cuatro, un tiempo muy bueno. Y ir cerca, pero no pasarlo. Creo que estamos un poquito atrás de Toyota y de Renault y de Chevrolet en condiciones normales y somos conscientes, por eso estamos trabajando para mejorar. Sabíamos que este escenario era beneficioso, no es la realidad y bueno, todo el equipo está haciendo un gran trabajo para revertir la situación y creo que es muy variante esto, ¿no? Un equipo saca una diferencia. Todos trabajan para recortársela y en este momento estamos trabajando para cortarla. Hasta allí la palabra de los competidores del Super TC 2000. Momento de hacer una breve pausa, Marce, tenemos un poquito más. Dale, sí, realmente estamos a full con todo. Bueno, enseguida venimos.